Welcome to What the F is Going On in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly webinar. We broadcast every Wednesday, 7:30 p.m. Eastern Time and 4:30 p.m. Pacific. Today we have the pleasure of having with us a very special guest from Venezuela. His name is Ángel Prado, and he is from the El Maizal commune. In Venezuela. He is here to talk with us about how the commune in Venezuela is a people's response to U.S. illegal sanctions. Para comenzar, bueno, primero que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ángel. Nosotros sabemos que el Maizal es un referente en la lucha comunera de Venezuela y también todo lo que es el poder popular y lo que representa el Maizal en esa lucha. Pero yo creo que aquí en Estados Unidos no se entiende bien lo que es una comuna. Entonces, para comenzar así con lo más básico de ¿qué entiendes de definir, por favor, lo que es una comuna según tu experiencia y hablar un poco de lo que son las estructuras de las comunas? Sí, buenas tardes. Agradecer, pues, a ustedes. Nosotros intentando, pues, expresar por algunas vías, algunos medios, pues, mensajes de esperanza, ¿no?, al mundo y, sobre todo, hablar sobre la verdad de Venezuela, ¿no? Sobre la verdad y con la verdad, pues, decirles que nosotros, a pesar de la situación económica y de bloqueo que tenemos en el país, somos un pueblo constructor y muy optimistas y muy esperanzados en que lo que estamos haciendo pronto, en un corto, mediano plazo, va a dar resultados para conquistar, reconquistar ese bien que decía el presidente Chávez, pues, el bien más preciado, ¿no? No solamente la independencia, pero también la independencia, en este caso la felicidad suprema de nuestro pueblo. Veníamos de muchos años con una buena, bueno, disfrutando, ¿no?, saldando deuda social y lamentablemente pues se nos ha puesto una situación difícil en el país, pero que la vamos resolviendo poco a poco, cada quien desde el espacio o la trinchera donde puede militar, donde puede aportar y construir. La comuna, pues, para nosotros es un espacio territorial donde se funda un gobierno, un autogobierno popular, donde el pueblo es protagonista a partir de juntarnos las fuerzas y planificar, y el pueblo es protagonista de su propio desarrollo, ¿no? A partir, bueno, de las potencialidades, a partir de saber lidiar con las dificultades y a partir de manera colectiva, pues, lograr unir fuerzas en función de aprovechar, digamos, las fortalezas que existen en ese territorio, desde los seres humanos, desde las riquezas naturales, hasta el aspecto cultural, vamos a decirlo así, de una comunidad, de una sociedad, que, bueno, pues, deja de verse como individual, como sujeto individual, y empieza a buscar la forma de unirse en función de la resolución de problemas, que muchas veces la solución está en el mismo territorio. Un poco para nosotros la comuna socialista, pues eso, la comuna es un espacio, bueno, eso que dije, pues un espacio territorial y donde las fuerzas vivas, pues, se articulan, se juntan y logran, a partir de la planificación, plantearse, bueno, un desarrollo local, ¿no?, de ese ámbito. Ángel, ¿y cómo se toman las decisiones en la comuna? En la comuna se hace el mayor ejercicio de democracia, vamos a decirlo así, porque se logra a partir de la participación o con la participación de la gente, se logra no solamente planificar, organizar, sino que se logra inclusive interpelar, se logra opinar, la asamblea es libre, es la máxima instancia de aprobación en una comuna, digamos la fuerza mayor política, la instancia política mayor de una comuna donde hay plena libertad de que cualquier ciudadano o ciudadana de cualquier edad y de cualquier nivel, en este caso económico, profesional o no, pueda participar, exponer sus ideas y hacer su,
su planteamiento, inclusive reclamar, digamos, sobre lo que no está bien o opinar sobre lo que como ciudadano se puede plantear. Pues yo creo que es un ejercicio democrático bien planteado, un método que se utiliza bien orientado, en este caso por el presidente Chávez. Obviamente hay algunos textos que uno revisa, lee por ahí, conversa con gente que estudia, por ejemplo, temas, otros ejemplos de comunas que a lo largo pues, de la historia se ha conocido algunos procesos. La comuna venezolana, en este caso, una comuna con cierto, digamos, con cierto perfil, y que hay una orientación clara del presidente Chávez de tratar, pues, de cuidar el proceso, la organización, y eso solo va a ocurrir cuando el pueblo sabe de lo que esté pasando en el ámbito de la comuna, cuando el pueblo sepa qué decisiones se están tomando en la comuna, pero sobre todo cuando el pueblo opine sobre lo que se planifica para ese territorio, sobre la decisión que se va a tomar. Pues en la comuna existe la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanas con máxima instancia de aprobación. Existe también el Parlamento de la Comuna, que es el cuerpo legislativo donde cada comunidad designa o delega, digamos, una vocería a personas que se juntan con todas las instancias o las pequeñas organizaciones que comprende esa comuna, organizaciones políticas, productivas, sociales, económicas inclusive. Cada organización de esas tiene una vocería que confluyen todas o se reúnen en el Parlamento de la Comuna y allí pues también es un mecanismo, una forma de debate, de discusión y de aprobación, como también dentro de la Comuna, algunos, por ejemplo, el sector agrícola se reúne, toma decisiones, eleva al Parlamento, el sector cultural, el sector estudiantil, el sector transportista, por decir algo. Cada instancia de esa se reúne de acuerdo a sus intereses, hace planteamientos, esos planteamientos van, por decir algo, al Parlamento de la Comuna y el Parlamento lo convierte, el Parlamento, pues en el Parlamento se discute y se presenta, digamos, a la Asamblea como la línea política ya que viene sustentada, discutida desde la base, ¿no? Si es necesario discutirlo en gran Asamblea, bueno, porque hay alguien que tenga dudas, que tenga preocupaciones de que no es lo que se propuso para aprobarse y aplicarse, bueno, se lleva a la instancia mayor, donde es el pueblo en cabildo abierto, en Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanas, donde se genera un debate y se decide allí aprobar o no. Por ejemplo, como el caso de en la comuna existe una empresa de propiedad social directa comunal y el equipo económico o el parlamento está decidiendo venderla o hacer una alianza por decir un sector privado y el pueblo no está de acuerdo porque piensa que puede perder ese bien económico, ese patrimonio económico que nos sirve a todos, que nos pertenece a todos. Bueno, es una decisión que no puede tomarla el cuerpo legislativo, en este caso el Parlamento, porque esté autorizado, esté delegado en ellos atribuido en ellos una vocería, sino que existe una instancia mayor. Por eso yo creo que es el blindaje, es una forma de blindaje. Y por eso nos gusta la propuesta de ley del presidente Chávez cuando se dice en algún artículo que la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos es la máxima instancia para la aprobación de lo que de las cosas que ocurren dentro de la comuna. ¿Cómo cuántas personas forman parte de la comuna del Maizal? Nosotros somos 3.200 familias. Ahora mismo hay una migración hacia nuestra comuna. Sabes que estamos en la zona centro-occidental del país. Mucha gente que va hacia la zona de Colombia también se ha ido refugiando, vamos a decirlo así, un poco en nuestro territorio, producto de que, bueno, hay posibilidades de trabajo, desarrollar planes agrícolas que pueden, bueno, insertar a pequeños porcentajes de personas que aún tienen dudas a veces en si se van o no, o como gente que va y pronto regresa y en los ámbitos donde hay activación, digamos, económica, donde existe una forma de microcrédito, de apalancamiento a la agricultura, donde al menos hay trabajo, donde hay alimentación, hay cierta garantía de estar tranquilo, pues la gente se busca como el migrante, pues a veces busca como instalarse allí, pues. Entonces, en nuestra comuna somos. En el último censo de 2020 teníamos 3.200 familias,
por el orden de cerca de 10.000 personas, pero es un territorio que es muy visitado, donde la gente va, además que tiene, entre las comunas tiene, el Maizal es una pequeña referencia, que se habla muchas cosas positivas del Maizal en el campo popular venezolano, y mucha de la gente que se acerca y hasta se instala en el Maizal. Vamos a encontrar, por ejemplo, personas de diferentes estados del país, de diferentes regiones del país, que llegan, plantean, contribuyen, colaboran, y bueno, se quedan allí hasta formalizan su vida en la comuna y que se insertan, ¿no? Digamos, a la vida política y económica, social de nuestra realidad. Y dentro de esas familias, digamos que, ¿cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el papel de la mujer en la comuna? Bueno, como es común en Venezuela, pues es muy normal que encontremos que la mujer es mayoritaria, la participación de la mujer es la que ocupa, digamos, la mayor vocería política dentro del Consejo Comunal, dentro del CLAC, dentro de las instancias del Parlamento. Por ejemplo, en mi comuna somos 24 consejos comunales, donde hay voceros de dos voceros, un principal, un suplente por cada consejo comunal, y te puedo decir que el 85% de la vocería está en las compañeras que, bueno, pues, que día a día luchan, que son las que diligencian, que son las voceras, que se convierten en la persona que atiende, digamos, la primera persona que atiende los problemas de la comunidad, la que escucha, la que acompaña al pueblo en la mañana, en la tarde, muchas veces en la noche, la que a veces, bueno, le toca convivir con la gente en alguna situación, inclusive las que no se puedan resolver, y eso le va dando como esa sensibilidad de las compañeras, les va otorgando a ellas, o se van ganando como un liderazgo en realidad. Y bueno, pues ese liderazgo las lleva a ser, las convierte en las voceras, no en las representantes, sino en las voceras de su comunidad. Porque es la gente como que tiene mucha sensibilidad para defender, bueno, los intereses de la comunidad a partir de los pequeños detalles y a partir de la resolución también de problemas que afectan como educación, como de pronto la falta del financiamiento para apalancar la agricultura. En las comunas más urbanas, el tema de la delincuencia, el tema del analfabetismo. Y bueno, son las compañeras las que llevan, digamos, como que el liderazgo en todo ese trabajo político y social. Y por eso es muy común que en las comunas del país y en el Maizal, sobre todo, encontremos como la vocería política, sobre todo en manos de compañeras que, bueno, pues se vienen formando además, aparte de tener tiempo para su familia, para su hogar, para su comunidad, también apartan su tiempo para formarse, para, digamos, documentarse sobre todo este debate feminista que estamos haciendo a nivel de las comunas para, bueno, ir erradicando, ¿no? O ir dando una lucha fuerte contra el machismo, el patriarcado, el maltrato hacia las compañeras. Es muy común y suena, bueno, pues a manera de chiste, pues, pero es la verdad. Muchas compañeras, cuando empieza todo este proceso de la Revolución Bolivariana, cuando nacen los consejos comunales y con aquella misión Vuelvan Caras que implementó el presidente Chávez y luego vamos al proceso de las comunas, muchas compañeras encontraron un espacio donde participar, un espacio de encuentro entre ellas. Y bueno, fueron compañeras que inclusive decidieron cambiar hasta su dinámica de vida, ¿no? Y es hoy día la mujer en Venezuela empoderada, una mujer con mucho valor, con mucha firmeza en la defensa de sus derechos, pero sobre todo convencida en trabajar y aportar para la transformación social y económica de su comunidad. Queremos también discutir las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela y de la manera concreta en que estas afectan a la comuna. Entonces, para entrar en esa discusión, ¿nos puedes comentar un poco sobre la importancia del diésel para la comuna del Maizal, sabiendo que una de las últimas acciones que tomó el gobierno de Trump fue prohibir estos canjes de diésel que hacía PDVSA Venezuela con empresas petroleras, que el canje de petróleo por diésel? Y ahora vemos que hay como parece que está comenzando una escasez de diésel. Sí, bueno, lamentablemente, pues estos años veníamos, sobre todo el sector agrícola del país y en los sectores populares, veníamos siendo muy afectados, ¿no?, por la falta de insumos agrícolas.
hay una ausencia, digamos, de insumos, producto de que la importación es poca. No tenemos, todas las organizaciones populares no tenemos, o la gran mayoría no tenemos licencia o capacidad de importar, producto que, bueno, son pocos los recursos que tenemos nosotros. Y, sin embargo, veníamos resolviendo, por ejemplo, el tema de la semilla que venía de México, de la Pioneer, la Cargill. Esa semilla la fuimos nosotros, digamos, esa demanda la fuimos cubriendo a partir de que en Venezuela se ha dado también procesos interesantes en medio del bloqueo, ¿no? Empezamos a producir semillas. Por ejemplo, nosotros llevamos una relación muy interesante con los compañeros del MST de Brasil. Ellos nos apoyaron en cooperación técnica para estudiar, convencernos nosotros de que podíamos producir semillas. Y habíamos resuelto, digamos, la situación de la semilla, al menos para algunas comunas, al menos para la demanda nuestra local. Y, no, y el Maizal, pues, ha promovido esa práctica y otras comunas también lo han hecho. Y ahora son muchas comunas que van resolviendo, digamos, esa situación, ¿no? Igual con algunos insumos, perdón, algunos insumos agrícolas que estamos usando de manera agroecológica para bueno, fortalecer, digamos, y cubrir esa necesidad de productos químicos que no están llegando, que productos químicos que, si bien es cierto, generan mayores rendimientos en cantidad de producción, pero con el producto agroecológico, pues, puede cubrir, digamos, y que no sé qué, no nos quedemos sin sembrar, puede cubrir al menos una parte, y en la medida que vamos mejorando, yo creo que pudiéramos nosotros, viendo experiencias en el mundo desde la práctica agroecológica, pudiéramos ya llegar a un nivel, bueno, de producción, de rendimientos importantes con esta nueva, con este nuevo modelo, ¿no? De agricultura, una agricultura más sana. Sin embargo, pues, el tema de repuesto de maquinaria es bien difícil, el acceso a medicina animal es bien difícil, no estamos preparados para resolver todo. Es un tema que debemos hablarlo también con mucha sinceridad. El bloqueo nos afecta, a pesar de que nos ha puesto, nos ha despertado, digamos, ese nivel de creatividad y de inventarnos cosas, pues siempre nos va a afectar porque éramos un país totalmente dependiente, donde productores de materia prima y no habían procesos de investigación, de aplicación de tecnología y sobre todo la manera del rescate de culturas artesanales, productos de que, bueno, ya nos metemos con agricultura extensiva, ya es cantidad de lo que estamos produciendo. Este año, pues, lamentablemente, cuando ya teníamos logrado por allí, incluso inventando con algunas comunas más hacia que han desarrollado economía más en el sector desde el sector industrial, la metalúrgica, la metalmecánica, veníamos fabricando piezas, activando maquinaria. Es como una guerra, ¿no? En realidad es como una guerra, ¿no? Uno se pone a ver lo que ha pasado en Siria y es como que, bueno, pues, una situación casi de desastre y cómo viene ese pueblo poco a poco levantándose. Aquí, bueno, no ha caído todavía, digamos, la primera bomba, a pesar de que al presidente de la República casi que le explotan un dron en la cara, pero creo que es una guerra diferente, ¿no? Pero no deja de ser una guerra que nos afecta, ¿no? Nos afecta mucho. Y este año, pues, se empieza a escasear el tema del diésel, el gasoil, el diésel. Y estamos, bueno, con preocupación, ¿no? Con preocupación sobre cómo hacer. Ya, por ejemplo, estamos en el mes de mayo. Normalmente en Venezuela empieza la siembra en el ciclo, en el mes de mayo, que es el ciclo bueno para la siembra de cereales, leguminosas, caña de azúcar, es donde se recuperan los pastos para la cría del ganado. Y no tenemos cómo ni mecanizar ni hacer mantenimiento. Se nos ha hecho muy difícil. Tenemos la maquinaria parada, producto de que no hay el diésel. En realidad, en este momento estamos como pensando resolver la situación. Hay gente que, sobre todo en la zona andina, está aplicando, volviendo, ¿no?, a rescatar el trabajo manual, porque es una agricultura más pequeña. El uso de bueyes, que es una práctica que en los Andes todavía se conserva mucho, pero cuando es agricultura extensiva, de verdad que para nosotros se pone difícil. Creemos que, así como, bueno, en el 2014, 2015, se nos empezó a desplomar la economía a partir de que empieza un bloqueo y el decreto, creo que a partir de la firma de un decreto,
que condena, bueno, pues a este personaje para siempre, de, más que condenarnos a nosotros, lo condena él mismo moralmente. Bueno, así como nosotros vimos y nos sorprendió tanto cosas que lamentablemente cambiaron en nuestro país, la dinámica económica, social de nuestro país, todos los años hemos visto cosas nuevas y con mucho sacrificio y quedándose gente en el camino también, toca reconocer pérdidas humanas, pérdidas, con mucha pérdida económica, hemos ido resolviendo. Yo creo que de alguna u otra manera nosotros vamos a resolver, digamos, esta situación difícil que se nos presenta para avanzar en el tema agrícola. El mes pasado se realizó el Congreso Nacional de Comunas y de ahí salieron muchísimas propuestas, incluyendo propuestas de una ley de ciudades comunales, la ley del Parlamento Comunal, y todo como que apunta a lo que es la idea del Estado Comunal. Si nos puedes brevemente explicar el concepto este de Estado Comunal. Sí, hay un gran debate en el país desde el inicio de los consejos comunales. El mismo presidente Chávez pues, nos invita a construir un poder popular organizado, fuerte, consciente. En aras de, en el 2007 se hacen intentos que lamentablemente no se pudo avanzar mucho. Sin embargo, nacen en 2010 leyes del poder popular, se empiezan a implementar. Este año 2020 la situación económica afectó mucho a la organización popular. Y algunas experiencias, o varias experiencias, pues pudimos sobrevivir, inclusive avanzar, porque habíamos trabajado, digamos, como que en el tiempo de la bonanza habíamos avanzado en el tema productivo. Y eso nos ayudó mucho, sobre todo en el tema cultural de cómo administrar, cómo vivir a veces con suficientes recursos, pero también cómo administrar bien cuando los recursos son pocos, ¿no? Cómo aprender a priorizar, ¿no? Y eso nos ha llevado hasta el 2021, cuando el presidente Nicolás Maduro nos plantea retomar el debate sobre las ciudades comunales, ¿no? En aras de ir a construir pues, todo este, digamos, toda esta deuda que tenemos todavía, inclusive con el proyecto nacional Simón Bolívar, y que debemos en este año del Bicentenario en nuestro país, debemos nosotros avanzar en una épica, ¿no? En un hecho importantísimo, coherente con nuestra historia, ¿no? Y yo creo que es la hora, sigue siendo un momento interesante para nuestro pueblo. Pienso que ese debate que se está haciendo a nivel de la Asamblea Nacional y a nivel de las comunas, a nivel de los parlamentos comunales para, bueno, sacar insumos y lograr consolidar las leyes, lograr establecer mecanismos legales, pero también lograr, digamos, visibilizar, construir juntos métodos de trabajo que nos permitan la consolidación del poder popular a través de su estructuras, ¿no? A través del planteamiento que se ha hecho de la comuna, ¿no? De la comuna, el consejo comunal, la comuna, la ciudad comunal. Yo creo que es un debate bastante interesante, se ha ido avanzando. Nosotros creemos que la comuna se debe construir, y somos de los que partimos de la idea de que la comuna, y estamos seguros de eso, la comuna se construye, en el hecho concreto se respalda jurídicamente con las leyes, pero podemos tener todas las leyes que tengamos, pero ese estado comunal lo vamos a ver, lo vamos a sentir y nos va a servir en la medida que el pueblo en realidad tome esas leyes como herramienta y se apliquen, ¿no? se apliquen a partir de la voluntad, del ingenio y a partir de las formas de trabajo en la comunidad, pues. Creo que es un momento bastante interesante para quienes estamos decididos desde el territorio organizar la comuna, para quienes vemos que tiene la comuna sentido, para quienes sentimos que nos ha servido para muchos, sobre todo en esta etapa difícil. Y bueno, pues quedarán territorios donde la gente, si podemos tener las mejores leyes, pero si no son aplicadas, si no son implementadas, lamentablemente no va a existir, digamos, ese estado comunal de manera general en el país. En el Maizal es como si fuese una pequeña... El Maizal tiene una estructura como, bueno, como si fuese un pequeño país, ¿no? Tiene su norma, tiene un estado, un cuerpo de normativas aprobadas desde su instancia legislativa, legitimadas por su comunidad, por su pueblo, tiene su instancia administrativa,
tiene su sistema económico, tiene su consejo político, tiene su programa social. Es decir, se va constituyendo como el Estado dentro de esa organización. Se va viendo el Estado comunal dentro de esa organización. En la medida que eso lo juntemos, a partir de la tesis del injerto, decía el presidente Chávez, a partir de que eso lo juntemos con otra experiencia y con otras más, y que vayamos desde la orgánica construyendo eso, desde abajo, pues, más las leyes que se aprueban, más la voluntad política de nuestro gobierno, yo creo que nosotros pudiéramos avanzar en ese objetivo que nos hemos trazado, como lo es construir el Estado comunal socialista. Bueno, una última pregunta antes de conversar con el compañero Arbominio, ¿no? Mi pregunta creo que es, ¿cuál es el papel que ha desempeñado el gobierno municipal con la comuna? ¿Ha sido un apoyo, un obstáculo? Cuéntanos un poco. Bueno, y lamentablemente, o sea, me preguntas en el caso nuestro o de manera general, ¿no? De manera general, ¿no? El papel de las instancias más cercanas, las instancias más cercanas a la comuna es, en este caso, las alcaldías, ¿no? El gobierno más cercano de la comuna. Así como es la comuna, el gobierno más cercano de la familia o del consejo comunal, pues la alcaldía, que viven en una constante preocupación, en algunas cosas, en algunos casos constante contradicción, como el caso nuestro, pero en algunos casos viven con mucha preocupación de ver cómo el pueblo se organiza y de forma a veces autónoma toma decisiones en función de sus intereses locales de ese territorio, ¿no? En realidad hay como especie de un choque, ¿no? en la forma, ¿no? En el método de sobre todo de aplicar la democracia, vamos a decirlo así, pues desde una alcaldía, la decisión la toma una persona, es el alcalde, le respalda un pequeño equipo que le acompaña. En la comuna nos vamos a la asamblea, pues, y cualquiera tiene derecho a apelar a la asamblea, exigir que se lleve un punto de discusión a la asamblea y se aprueba allí. Pues yo pienso que estamos como que desde el punto de vista cultural es muy diferente los métodos que se aplican, pero bueno, hemos también sabido lidiar con eso, convivir, digamos, hasta donde se pueda, evitar confrontaciones que puedan debilitar a la comuna, y por el contrario, más bien a veces lo que hacemos es decirle al alcalde que vaya a la comuna, que no le tenga miedo a la comuna, que se acerque y que planifique con nosotros, y que si se porta bien, pues será el alcalde vitalicio, y si se porta mal, pues la comuna le quita su cargo. Pero bueno, son cosas, ¿no? Porque son como dos modelos, dos formas de administrar inclusive recursos diferentes, y es muy, y aunque queramos mantener armonía, es muy difícil, porque en la alcaldía nos vamos al despacho, y allí encerrados, pues decidimos cosas. En cambio, en la comuna tienes que atender a la viejita, al joven, al que habla duro, al que, bueno, pues reclama, al que exige, al que aporta su idea, y es el pueblo, pues, y como dice Gino Gonzalo, son los de Chávez, son los patrón del suelo, que son los zarapastrosos, que bueno, pues que quieren y reclaman su derecho porque Chávez dio gratis, y porque la comuna no es de uno, la comuna es de todos. Gracias por esa intervención, ¿no? Demuestra que, bueno, que todas las revoluciones tienen sus contradicciones, ¿no? Pero a pesar de eso, la organización y bueno, y la resistencia, pues, es un ejemplo para todos nosotros, de verdad. Los admiramos muchísimo.